Una de las competencias históricas del fútbol está a punto de arrancar, la Copa Libertadores, en su primera jornada en fase de grupos. Ambos equipos van a dejar seguro todo en la cancha para también sentar un mensaje, arrancar con el pie derecho. En minutito nomás, les presentamos este espectacular encuentro. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, el partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Copa Libertadores verdaderamente emocionante. Hoy juega Palmeiras contra Tigre. Y hermano, cualquiera quiere empezar con el pie derecho, como se dice, en la Copa Libertadores de América. El primer partido siempre tenés que sumar de atrás. Si no, pues va a tener que ir a remolque de todos los demás. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Acá les presentamos a los titulares de la visita. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero a mí también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. ¿Fuiste a cambiarle camiseta a alguien alguna vez, Marito? Sí. A Quique, en la final de la Copa del Rey. ¿Se la devolviste alguna vez? No, pero sí eran de juguete. La lavaba tres veces y se quedaban chiquititas. Y la pelota que se empieza a mover, comienza así la fase de grupos para estos dos equipos. ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno, Fernando, tiene 90 minutos por delante para demostrar a dónde quieren llegar. Y siguen dejando espacio, ¿eh? ¡Qué agujeros grandes! Y los delanteros lo están aprovechando. Román Martínez. Pierden el balón. Este es un buen pase. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Diego Morales. ¿Y la pelota a quién le queda? Necesita cruzar la pelota. Buen balón el segundo palo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Y ahora es pelota de ellos. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Diego Morales. Esa es muy buena pelota. Qué manera de tocar la pelota, mamita. Qué baile que están pegando. ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
puede hacerlo. El pase al palo lejano. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Román Martínez. No hay duda sobre esto. Hay tiro libre. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Y no ha sido por mucho, pero el caso es que se le fue por encima del travesaño. Agarró la altura perfecta, pero bajó a destiempo. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y la pizarra por ahora 1-1. Román Martínez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y ahora que quiere meterse por la banda. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ahí se le fue la bocha. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Ha mandado la pelota lejos de su área. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. El equipo lo necesita, pero no de esta manera, ¿eh? No está demostrando ganas. Esa magia que desbordaba. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. A continuación el lateral. Gran pase, puede ser.
Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Vaya manera de regalar la pelota. Pase bastante peligroso. Buena pelota. Sigue buscando el lugar adecuado. Se mete en la... ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Vamos a ver de vuelta la repetición de, y con detalle este gol, porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Esa pelota ha salido en lateral. Le queda todavía media hora al compromiso. Se abre camino sin problemas. ¡Ojo con el que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Palmeira! ¡Marcó el Verdón! Es fantástico, Fernando, lo que están haciendo como equipo estos muchachos. Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ah, pues posesión, salud, salud pelota, chau. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier... Se le abrió un espacio, lo tiene. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Este ya no nos sorprende, ¿eh? ¡Qué calidad que tiene y a media distancia! Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lo están presionando en la línea de fondo. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar técnico. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Llueve el córner al centro del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto.
Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Y va la pelota en vuelo. Se cruza para taparlo. Predier. Alejándola del arco está el portero. Hay peligro en el pase, ojo. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota, ¿eh? Se viene el tiro de esquina al área. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Esta es una entrada salvadora. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Responde bien la defensa. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Tiene ganas de pegarle. Buen cruce. Acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo. Victoria importante y un mensaje contundente de este equipo. Una victoria siempre bien en esta Conmebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que...